Hello, hello, good afternoon, everybody. Welcome to this third virtual session. We're going to wait for some minutes in order to have some students in the session, and we will start in a moment. Hello, good afternoon. How are you today? Hello, how are you? Are you okay? Yes, Elizabeth. Where are you from? Mexico State or CDMX? CDMX, okay. Very good. Welcome to this virtual session, to the third virtual session. Thank you for attending it. Hello Beatriz, good afternoon. How are you today? Where are you from, Beatriz? Where are you from? Okay, I think she's writing. Thank you, Beatriz. Thank you, Elizabeth, for attending to this session. We're going to start in 2 minutes, right? I'm giving you some time for, well, another space of time for other classmates to arrive to this virtual session. Okay? I'll hear, and I'm going to turn my camera on. And because on my laptop it doesn't work, but I will connect my cell phone as well. Yeah, in 2 minutes we will start. I'm gonna be here. Don't go. Hello, María Isabel. Good afternoon. Welcome to the session. Where are you from? Can you hear me, María Isabel? Yes or not? I can hear you. I can't hear you. No la escuchamos. Bueno, yo no la escucho, María Isabel. Okay, we're going to start. Can you hear me now? Correctly? Yes? Everybody?
¿Sí me escuchan todos? Yes. Yes. Okay, thank you. Thank you, Elizabeth. Okay, well, good afternoon, everybody. Welcome to this virtual session, to the third virtual session. I'll send you a big hug and a big hug from the capital state of Hidalgo, from Pachuca de Soto, from La Bella Airosa. And as you can see in the instructions on the message I shared on Monday, we were going to have our virtual session today at this time, right? And hello, Aurora, thank you for attending to this session. And we're going to start by welcoming you to this week. I'm going to share what is going to be the agenda about in this session. Okay, this is the third virtual session, Module 7 agenda. And the first thing to say is, the first point to take into account is to welcome you to the second week. The second point is about the extensions of time. Number 3, about the activities that you perform on week number 1. And point number 4, things to do and things to avoid. Then the forum, then the activities of the second week, and the ways of communication. And at the end, you will have an opportunity to ask some questions, some comments, and I will attend them all. Okay? So, let's go ahead with the second point, because I have already welcomed you to the second, to the second week and to the third virtual session. Okay? The point number 2 is about the extensions of time. Yeah? Extensions of time only apply for the ones that haven't done the activity or the activities yet. Yeah? It doesn't apply for students who have done the activities and you want to correct your activity and send it again. No. Yeah? It's not fair, because if you fail the previous activities, for example, activity number 1, or, well, the number 2. Yes? If you fail activity number 2, and you got 60, for example, 60 from 100, and you want to correct it, no, it doesn't apply for that. It doesn't work like that. Because imagine, it's gonna be an endless activity to grade. Yeah? I'm going to say this in Spanish in order to catch this information, okay? Las extensiones de tiempo, perdón, únicamente van a ser aplicables para aquellos alumnos y alumnas que no han hecho sus actividades, en este caso de la semana número 1, la actividad integradora número 1 o la integradora número 2, solamente aplica para estos alumnos, ¿sale? ¿Por qué no aplica para los demás? Bueno, no aplica para los demás porque los demás ya tuvieron una oportunidad de enviar su actividad, o sus actividades, y tal vez no vieron las sesiones virtuales, no checaron la guía, no revisaron los recursos, incluso las recomendaciones que yo les hice en los recursos compartidos, pero bueno, y obtuvieron un 60% tal vez de 100, lo cual es muy bajo, y quieren tratar de corregir su actividad, pues no, ya no aplica para ellos, ¿sale? Porque no se vale, no estaría bien, porque si no sería algo interminable de calificar. Si sacaron 6 y la próxima vez que le envíen sacan 75, y entonces otra vez la vuelven a enviar y sacan 85, y luego otra vez al 95, pues ya no. Imagínense, sería algo interminable de calificar. Entonces solamente las extensiones de tiempo aplican para aquellos alumnos que no han realizado actividades de la primera semana, y así sucesivamente, ¿sale? Solamente actividades integradoras, ¿sale? Solamente puedo yo habilitar esas actividades integradoras que por algún motivo ustedes no pudieron hacer, ya sea que tuvieron que trabajar hasta muy tarde el día domingo y no vieron todos los recursos en la semana, que se les enfermó el hijo, la hija, el esposo, la esposa, algún familiar, que tuvieron alguna situación X, pues todo eso recuerden que sí lo tomo en cuenta, no hay problema, yo les otorgo la extensión de tiempo. Para esto, el día lunes les
hice saber una serie de pasos a seguir de acuerdo a la solicitud de extensiones de tiempo. El primer paso, se lo voy a volver a repetir, el primer paso es primero hacer la actividad o las actividades. Una vez que las tengan lista o la tengan lista, me envían un mensaje al Messenger en la plataforma de prepa en línea solicitándome una extensión de tiempo, y diciéndome qué actividad específicamente quieren ustedes que se les habilite. Porque hay algunos que me dicen, me ha tocado durante todo este tiempo que he trabajado, gracias a Dios, en prepa en línea, ya 7 años, me ha tocado ver y me puede extender o me puede hacer una extensión de tiempo para la actividad que no puede hacer. Así, avientan la moneda al aire y no no sé qué actividad. Entonces estamos buscando uno por uno para ver cuál actividad es la que se le tiene que habilitar. No vamos a ser bien específicos en qué actividad quieren ustedes que se les habilite, ¿sale? Es la actividad número 1 de la semana 1. Ok, ya sé que es Dancing at the Moulin. O la actividad número 2 de la semana número 2, que es Making My Family Timeline, ¿sale? Por ejemplo. De esa forma, chicos, ¿sale? Entonces, solamente aplica para aquellos alumnos y alumnas que no han hecho sus actividades previamente. Para los que ya las hicieron y ya obtuvieron un feedback de su servidor, o sea, una retroalimentación, pues así se queda su calificación. Sin embargo, pues tomen en cuenta todos los puntos que yo les menciono en la retroalimentación. Y les invito a que lean la rúbrica, lean bien las instrucciones que se tienen en cada una de las actividades para que puedan ustedes entregar actividades completas y correctas. ¿Ok, chicos? Bueno. Well, that was the second point, extensions of time. And later on point number 3, I'm going to read your message and I will open the activity if necessary for you to send it. Okay? Those are the steps. 1, 2, 3. First, do the activity. Second, send a message to me on the platform. And three, I will open the activity or activities for you. Yeah? Okay, so now point number 3 is about the week number 1. Week number 1, guys. Sadly, you know what means sadly? Tristemente, I noticed that you didn't check the virtual sessions. Sadly, I noticed that you haven't checked the resources, you haven't checked the guide. En, ¿por qué se da uno cuenta de que no han revisado estos recursos, esta guía y las sesiones virtuales? Porque en sus actividades que me envían, pues están mal, ¿sale? Especialmente hablo de la actividad número 2, Meanwhile, en la cual ustedes debieron haber utilizado pasado continuo. Yo les puse un ejemplo en la sesión pasada, la sesión del día miércoles, yo les puse un ejemplo, ejemplos, y les dije qué tiempos vamos a ocupar en esa actividad, qué íbamos a ocupar en esa actividad, así como en la primera también, ¿sale? Especialmente en la actividad número 2, donde muchos de ustedes, poquito más de la mitad, fallaron en la actividad. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que se les pide, no utilizaron la estructura gramatical como se solicitó. Si bien su actividad se entiende en casi por completo, no digo que al 100%, porque por ahí hay algunos errores de spelling, de gramática, ¿sale? Está bien porque estamos aprendiendo, ¿sale? Pero está mal la actividad porque se pide que se utilice, o se pedía que se utilizara pasado continuo, el cual, pues, es un tiempo que se linkea con el pasado simple, sí, pero en sí las preguntas que debimos haber contestado, bueno, las respuestas que debimos haber contestado a las preguntas iban en pasado continuo, como se los dije en la sesión pasada del día miércoles. Y se los volvería a repetir el día viernes, el día viernes en la sesión de las 5. Entonces, en ese sentido, me doy cuenta de que no están revisando las sesiones virtuales,
de que no estamos revisando los recursos, porque ahí en los recursos vienen cómo hacer preguntas, cuál es la diferencia entre pasado simple, pasado continuo, venía. Ajá. Entonces, pues es una serie de cosas que estamos dejando de hacer. Ajá, que estamos dejando de hacer y que posiblemente el módulo pasado tampoco lo hicieron y por eso algunos no están aquí y por eso algunos en este módulo llegaron con, no sé, 60 o 70. Pero chicos, yo les voy a decir algo bien importante. Ajá, están ni a la mitad de su prepa, ¿sale? Para empezar. Para continuar, ustedes ya hicieron el propedéutico, ya hicieron módulo 1 hasta el 6 y ahorita están cursando el 7. Estamos hablando de medio año que ya hicieron de prepa en línea, ¿sale? Y bueno, ustedes solitos se comprometieron con ustedes mismos, ¿sale? El poder cursar el bachillerato en este sistema virtual, por sus ocupaciones, por sus cosas que tienen que hacer, porque en algún momento de su vida no pudieron cursarlo, cuando tuvieron la oportunidad lo dejaron, o si no tuvieron la oportunidad, en este momento están en esta oportunidad tomándola, chicos. Y yo los invito a que hagan un mayor esfuerzo, ajá, y tomen en serio prepa en línea, ¿sale? Prepa en línea les va a formar. Ustedes a lo mejor ya están formados por la vida, pero en base a los conocimientos también se vale, ¿sale? Ustedes están aquí por alguna razón y creo yo que ustedes tienen potencial, no nada más para esta parte de prepa en línea, sino para ir más allá en un futuro, en 1 o 2 años, llegar a obtener un título de licenciatura, y más allá una maestría, un doctorado. ¿Cuáles son sus metas en la vida? Ustedes deben de pensar en eso, deben de tener un objetivo bien planeado. Y ahorita es el tiempo de reflexionar. ¿Por qué? Porque no vamos ni a la mitad de prepa y estamos haciendo cosas que no deben hacer. Ajá, estamos haciendo lo contrario a lo que estamos o a lo que son nuestros objetivos. ¿Ok? Entonces yo los invito, chicos, a que en esta semana se pongan bien las pilas, se pongan bien las pilas, que chequen las sesiones virtuales. Ustedes ya sé que trabajan, ya sé que tienen hijos, hijas, ya sé que tienen un sinfín de cosas, todos tenemos un sinfín de cosas por hacer, ajá, en casita, con la esposa, con los hijos, con la abuelita, con los papás, en el trabajo, con los jefes, con los compañeros, etcétera. Pero chicos, para todo hay tiempo, ¿sale? Y si ustedes están aquí, es porque a ustedes les interesa, ¿sale? Su trabajo es obligación y también la escuela es obligación, entonces tienen dos obligaciones, aparte de la otra de los hijos, la familia, etcétera. Ajá, ustedes decidieron estar aquí y pues no van a desperdiciar ese tiempo que ya han invertido. Entonces yo los invito a que continúen en este sistema que es muy bueno, muy bonito, pero que le echen ganas, ¿sale? Que hagan sus actividades con entusiasmo, que revisen las sesiones virtuales. Si no revisan las sesiones virtuales, no van a hacer sus actividades correctas y completas como lo hicieron en la semana número 1. Sin embargo, hubo varios que sí acataron lo que les dije al pie de la letra y a ellos les felicito, ajá, por esas excelentes actividades que me entregaron. Ajá, porque hasta les dije, resalten de un color el sujeto, el verbo principal, la estructura gramatical, los complementos, y eso es lo que hicieron, ¿sale? Esas actividades estuvieron excelentes, sacaron un 100%. Ustedes también pueden lograrlo, todos podemos lograrlo, si nos esforzamos un poquito más. Y si no pueden, o bueno, no es de que no puedan, y si se les dificulta un poquito más, pues para eso estamos aquí, su servidor para eso está aquí, para apoyarlos, para guiarlos. Ajá. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen saber y yo los guío. Ajá, para eso estamos aquí, en este sistema. Ustedes me pueden dejar un mensajito y claro que se los voy a contestar. A lo mejor no enseguida, a los 5 minutos, a los 10, pero más tarde, en la noche, tarde o al otro día temprano. Ajá. Yo ya les dije, yo estoy disponible. Bueno, yo estoy revisando la plataforma en las mañanas, en las tardes, en las noches, así como que no las 12 horas
o 24 horas al día, pero si estamos constantes checando la plataforma de prepa en línea, para que precisamente, pues, si hay alguna duda y algún comentario, pues se los pueda tomar en cuenta y pueda resolver esas dudas. Entonces, chicos, estamos aquí para apoyarlos. Ustedes también apóyense ustedes mismos con estas sesiones virtuales, que son muy importantes. Revisen su guía, revisen los recursos, y pues el obtener un 100% depende de ustedes, ¿sale? Bueno, un 100% en sus actividades, ¿sale? En sus actividades integradoras. Ajá, depende de ustedes, porque deben de revisar todo lo que les acabo de decir. Ajá, yo solamente recibiendo la actividad les asigno una calificación de acuerdo a la rúbrica de evaluación. ¿Ok, chicos? Bueno, pues esas fueron las actividades integradoras de la semana número 1. Pues, como ya les decía, hay que leer bien. Ajá, si se pide un documento de Word, envío un documento de Word. No envío un PowerPoint o un Excel o un PDF o una página web, ¿sale? Envío un documento de Word. Ajá. No un link que me mande a un documento de Word, no, ¿sale? También cada archivo, cada documento que me envíen tiene un nombre en específico. Por favor, en el punto número 5 o 6 de cada actividad integradora, ahí dice cómo deben de nombrar sus actividades. ¿Sale, chicos? Bueno, pues vamos al punto número 4. Things to do and things to avoid. ¿Qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que evitar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como les dije, en la forma de trabajo debo de leer muy bien las instrucciones de cada una de las actividades. Debo de leer muy bien los recursos y debo de leer muy bien, pues, los comentarios que yo les haga, o los anuncios que yo les haga en los días lunes, en los días martes. Ajá. ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Han leído algo así como que algún libro de superación personal alguna vez? Yo creo que sí, chicos. Y hay alguna, en algún libro hay una parte que dice que no supongamos. ¿Sale? No sé si ya lo han leído, ese libro que se llama El de los Cuatro Acuerdos. Ajá. Y uno de ellos es no suponer. Ajá. Porque dicen, supongo que ya mandó una información ahí en el apartado de avisos. Supongo que debo hacer esto en esta actividad. Supongo que debo de empezar así. No, no supongamos. ¿Sale? Vamos a tratar de evitar esa parte y vamos a ir al punto en específico en esta parte de la sesión virtual. Ajá, el que revise en la sesión virtual. A mí me llegan todas las notificaciones de quién ha visto la sesión virtual, y pues son pocos los que han visto nuestras sesiones, ¿sale? Acuérdense que también estas participaciones en las sesiones virtuales son importantes, porque también al final de su calificación yo les asigno una en su participación de cada una de las sesiones. Ajá, así como si han dejado algún comentario, por ahí vi algunos en estas primeras sesiones, y pues eso se les toma en cuenta, por si no pudieron estar presentes aquí en vivo y en directo, pues se les toma en cuenta con sus participaciones y aportaciones o comentarios, cuando ven la sesión virtual. ¿Ok, chicos? Bueno, esas son las cosas que debemos de evitar, y evitar también hacer actividades incompletas. Eso sí, no es de Dios, chicos. Yo cuando veo una actividad incompleta, que le falta una imagen, que le faltan líneas de párrafo, que le falta audio, digo, esta actividad tiene cero. ¿Sale? No les puedo poner cero porque ahí en la rúbrica dice otras cosas. Ajá. Se las voy a mandar con cero si no cumplen con alguna de esas. Sí, si no cumplen con algún audio, si no cumplen con imágenes, en esta semana, por ejemplo, que tenemos que hacer línea del tiempo, también se las voy a mandar con cero si no me mandan la línea del tiempo. ¿Sale, chicos? Y si no me contestan las preguntas de la segunda actividad, que es Making My Family Timeline, también, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de eso. Y no es porque, no es que se vayan con cero porque la han plagiado o cosas por el estilo, sino porque su actividad no cumple con el 100%.
para ser evaluado. ¿Sale, chicos? Entonces pónganse las pilas a partir de hoy para que puedan hacer actividades completas, correctas y bonitas. Con las 3 B. Bien, bonitas y de buenas. ¿Sale? Bien, chicos. Ahora respecto al foro, el punto número 5. According to the forum, yes, we have. Remember that every week we have a forum, a learning forum. And sadly, you haven't participated a lot in this forum as well. But I recommend you to participate because remember that you have an extra point or extra points at the end of your final grade. So it is very important to attend these forums, to participate, to comment, to interact with your classmates, and of course to be respectful at every time in the comments, in the replies you will do to your classmates, please, and your participation counts a lot. Okay, good afternoon, Mary. No problem, we are here yet. Okay, the next point is about the activities of the week number 2. Okay, I'm going to stop sharing my screen and I'm going to tell you about the activities that you have to do during this week. This week's activities is about activity number 3, which is a happy day, and activity number 4, which is making my family timeline, and the learning forum. The learning forum is about to work and to participate at least one or two times. And you are going to talk about what you did before you entered this stage of your life, and what motivates you to take your high school this modality. The purpose of this activity is for you to be able to express and request information about activities or situations that occur in the past using the structure of the past simple or past continuous, sharing in the platform, and write in English all these answers. Your answers about this, what you did before you enter this stage of your life, and what motivated you to take your high school in this modality, in this virtual mode. Why not to take in the high school in normal school, face-to-face mode, for example. Okay, I have seen till today that I have, I'm going to tell you how many participants, how many participations. Well, until today, which is Wednesday, I have 6 participations, and you are in my list more than 40, so you need to interact more. Okay, well, and according to activity number 3, a happy day, what you have to do in that activity? Well, what was the happiest day of your life? What happened? And where were you? Were you alone? Were you with other people? Another relative? Your father, your mother, brother, sister, uncles, aunts, etc. And why do you think that was the happiest day of your life? This could be some vacations, good news, or achieve an objective in your life. I don't know. Whatever you consider the happiest day of your life is the one that you are going to talk in the activity number 3, which is called a happy day. And the purpose of this activity is to describe a situation that happened in the past in an oral and written way. What do you need? Well, what do you need? To talk about past simple tense. Okay? Both cases, past simple other verbs, the other verbs which attended with auxiliary verb did, and
past simple of verb to be depend of you want to or what you want to share with us. Okay, and to do this activity is that you are going to download a Word document which I have already downloaded. I'm going to share my screen in order for you to watch it and to know what to do in these activities. Okay guys, well, this is the activity that you are going to perform during this week. Okay guys, here you are, here you have it. It says there, wait a minute. Okay, over here. It says here, remember the happiest day of your life, then write what happened, how you felt, and why was an important day for you. Use the verb tenses you have practiced throughout the English modules, simple present, present continuous, past simple, or simple past. Put a paragraph or image that illustrates, a photograph or image that illustrates that day. Write a paragraph of 5 to 8 lines in your history. Okay? Vamos a hacer entonces una que. Vamos a recordar cuál fue el día más feliz de nuestras vidas, o uno de nuestros días más felices de nuestras vidas, porque ya sé que hemos tenido muchísimos, y vamos a contestar conforme a lo que se pide aquí. Consider the following questions as a reference to elaborate your paragraph. Ok, chicos, un párrafo dice. Considera las siguientes preguntas como referencia para elaborar su párrafo. Ajá, vamos a elaborar un párrafo. No quiere decir que solamente vamos a contestar estas preguntas, ¿eh? No quiere decir eso. No, lo que voy a tomar en cuenta es el párrafo, ¿sale? Ok, podemos contestar las preguntas. Sí, me las pueden enviar aquí por este medio también, así como yo las voy a compartir aquí en este archivo. Ajá, se las voy a mostrar y luego les voy a mostrar igual cómo queda el párrafo. Ok, bueno. Aquí de este lado, en el lado izquierdo, dice copy or your photo here. Vamos a pegar una imagen real, una foto real de ese día. Ya sé que ustedes sí tienen una imagen real del día más feliz de su vida. Tal vez como dicen las instrucciones, tal vez fueron unas vacaciones, unas buenas noticias, ganaron algo, un viaje, no sé, algo debieron haber pasado. Bonito, muy lindo. Ajá, y entonces ustedes van a pegar una foto ahí. Ok, pero si no tienen alguna foto real, bueno, pueden poner una imagen que encontraron en internet. Y bueno, pues aquí una imagen que se asemeje al día más feliz de su vida. Ok, una imagen o una foto en esta parte de acá. Es importante que la incluyan, chicos. Bueno. Vamos a ver, vamos al grano, aquí a contestar nuestras preguntas. La primera parte dice, what was the happiest day of your life? Vamos a contestar con respuestas largas, ¿ok? Perdón. Nos quedan 7 minutos. Cuando se nos termine la sesión, volvemos a entrar, chicos. Ajá, recuerden que estamos en Zoom, si tenemos participantes en esta sesión, pues nada más nos da 40 minutos de Zoom, pero bueno, nosotros volvemos a ingresar con el mismo ID, con el mismo passcode. Aquí los voy a estar esperando otra vez, ¿ok? Bien, pues les comentaba, what was the happiest day of your life? Y vamos a contestar con respuestas largas. Por ejemplo, the happiest day of my life was when my first baby was born. Esta es una respuesta larga. Ajá. No voy a escribir de esta forma, when I got married, por ejemplo. No. What was the happiest day of your life? When I got married. Ok, se entiende esa respuesta, sí, pero lo que se pretenden con estas actividades es que ustedes hagan uso del idioma y hagan uso de la forma escrita. Entonces, para lo escrito necesitamos un poquito más de palabras que nos puedan dar un plus. Ajá, y que nos puedan, para que ustedes aprendan más. Ajá. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, the happiest day of my life was
when my first baby was born. Ok, aquí estoy resaltando los verbos en pasado en color amarillo. Esta respuesta está bien, sin embargo está cortita, entonces no necesitamos respuestas cortitas, ¿sale? Si estuviera la respuesta larga, sería así: the happiest day of my life was when I got married. Entonces ya estaría una respuesta correcta. Bueno, larga, completa. Luego dice, what happened? Acá arriba se nos pide que cómo se sentían, por qué es importante, por qué fue el día más importante de su vida, qué sucedió. Ajá. Entonces, miren, yo le puse aquí la hora, el día, el clima es importante y la gente que estaba alrededor de mí o conmigo. Por ejemplo, dice, it was a beautiful sunny day. It was Thursday at 9 in the morning when my first baby was born. I was with my brother waiting for the good news in the hospital of Pachuca. It was 13 years ago. Por ejemplo, ¿sale? En la primera parte ya puse cómo estaba el día. ¿Cómo estaba? Soleado y era un día muy bonito. Ya puse el clima, weather. Luego, it was Thursday 9 in the morning. Ya puse el día y la hora. People around? Yes, my brother waiting for the good news in the hospital. Mi hermano estaba conmigo esperando las buenas nuevas en el hospital de Pachuca. ¿Cuándo fue? Hace 13 años, por ejemplo. ¿Sale? ¿Ya vieron? Y aquí utilicé el verbo to be en pasado. Ajá. When my first baby was born. Goodness, today was 13 years ago. ¿Sale? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, how did you feel? ¿Cómo se sintieron? No nada más le van a poner happy o very happy o excellent. No, que se vea ese entusiasmo que sintieron de ese día más feliz de su vida. Porque fue un día más feliz de su vida. Ajá. Dice aquí una respuesta larga, completa. Dice, I felt really excited, but at the same time, very happy. ¿Ya vieron? No es lo mismo que decir, excited and very happy, que I felt really excited, but at the same time, very happy. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que darle un poquito más de énfasis, hay que tomar más en serio esta parte, ¿sale? Esa es la respuesta de la tercera pregunta, ¿ok? Luego dice, why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de su vida? It was the happiest day of my life because I consider like an angel was sent from heaven. ¿Sale? Fue el día más feliz de mi vida porque considero que un angelito hermoso, precioso fue enviado desde el paraíso, desde el mismísimo paraíso. Por eso lo considero que fue el día más feliz de mi vida. Por ejemplo, ajá. La respuesta de la WH question why es because, ¿sale? Because. Por eso los puse aquí yo con color morado y subrayados, porque esta es la pregunta, why, y la respuesta es because, ¿por qué? ¿Sale? No es lo mismo es que decir por qué, que por qué, ¿sale? Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Y nuevamente resalto los verbos en pasado simple con color amarillo. Ustedes lo pueden resaltar de otro color si gustan, si no les gusta el amarillo. Yo lo puse aquí para que se vea más en la presentación. ¿Ok, chicos? Y bueno, esas son las cuatro preguntas que vamos a responder. 1, 2, 3, 4. Y ahora dice, haz un párrafo. Bueno, vean cómo quedó mi párrafo aquí. ¿De cuántas líneas? De 5 a 8 líneas. Haría el 12, ¿sale? No dice aquí Arial 12, pero yo les estoy pidiendo que lo hagan en Arial 12, ¿ok, chicos? Bueno, los voy a sacar tantito de la sesión porque ya nos queda 1 minuto 30 segundos y volvemos a regresar, por favor. No se vayan a escapar, ya los tengo aquí contemplados, somos 5 alumnos y yo tengo 2 dispositivos, ¿ok? Aquí los espero en un momentito otra vez. Los voy a sacar de la sesión.
Ok, estamos nuevamente completos. Si ¿Sí me escuchan? Yes or not? Yeah. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay, let's continue. Actividad integradora número 3. Aquí está. Okay. Después de haber contestado estas preguntas, las cuatro, dice aquí que hagamos un párrafo de entre 5 y 8 líneas. 5 como mínimo, máximo de 8. Si se exceden de 8, estaría súper de lujo. Pero lo mínimo que les voy a contar son 5. ¿Sale? Completas, ¿eh? Así de margen a margen. Es una línea completa. ¿Sale? No dice enunciados, porque un enunciado puede ser de 3 palabras o de 2 palabras. I am happy. I am happy. I am happy. Ese es un enunciado. ¿Sale? O I read, 2 palabras. Yo leo y ya, ese es otro enunciado. Pero dice líneas, ¿sale? Entonces de margen a margen, ajá, en su documento de Word, 5 líneas completas. Si me mandan 3 y un cachito, se los voy a contar como 3. Si me mandan 4 y 3 cuartos de la siguiente línea, se los voy a contar como 4. ¿Sale? Entonces, si me mandan cachitos al final, casi 5, les voy a contar 4. ¿Sale? Y así sucesivamente. Son 5 mínimo. 5 líneas mínimo. ¿Ok? Y bueno, aquí el párrafo dice: The happiest day of my life was when my first baby was born. It was a beautiful sunny day. It was Thursday at 9 in the morning when my first baby was born. I was with my brother waiting for the good news in the hospital of Pachuca. It was 13 years ago. I felt really excited but at the same time very happy. It was the happiest day of my life because I considered like an angel was sent from heaven. Como ven, un párrafo de 5 líneas de lado a lado y pues ya. ¿Vale? Todo lo que las respuestas que escribimos acá arriba las hice aquí en un solo párrafo como acaban de ver. ¿Cómo ven, chicos? ¿Está fácil? Yes, está muy fácil. Para eso ayer les compartí un archivo, no, dos links, uno que les va a ayudar a hacer las actividades de la siguiente, las preguntas de la siguiente actividad. Ahorita vamos a hablar de ello. Y bueno, también podemos ahí en YouTube, nuevamente les recomiendo utilizarlo bastante, algún tutorial, alguna clase de cómo hacer una redacción también de algunas vacaciones pasadas. ¿Sale? Ustedes nada más escriben: ¿cómo redacto un párrafo en pasado simple? Hablando de vacaciones. O para hablar de vacaciones en el pasado, ¿cómo se hace? Ajá. Bueno. Qué bien, Aurora. Muy bien. Me da mucho gusto. Ok. Bueno. Ahora la siguiente parte dice: Why is it important to know about past events? ¿Por qué es importante conocer de eventos sobre el pasado? Vamos a redactar nuevamente un párrafo de entre 5 a 8 líneas para contestar esta pregunta. Ajá. Yo no puse un párrafo aquí como ejemplo porque les voy a dar algún tipo de respuesta, pero lo que sí les comparto aquí y que sí les voy a pedir de favor que hagan es esto. Son líneas completas, como ya les dije, de lado a lado, ¿vale? De margen a margen. Y hay algunos muy abusados, muy listos, que me hacen aquí así. Aquí nos dan casi 2 líneas, pero yo les pido que lo hagan en Arial 12, ¿sale? Ese es el formato del tipo de letra que vamos a ocupar, Arial 12. Pero hay algunos muy 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 avanzados que le hacen así, miren, seleccionan sus 2 líneas y le hacen así. Wow, sale, le ponen Arial 18, le ponen Arial 20 y ya les da 3 líneas. No, pues así hasta yo puedo hacer una tesis, ¿verdad? Pero esto no se vale, chicos. Yo les voy a contar Arial 12, ok, chicos. Ajá. Si le hacen así, pues sí les van a dar más líneas, pero sin embargo el contenido va a ser de esto.
de una línea y cachito. Y les voy a contar una, obviamente. ¿Sale? Para hacer un parrafito de este de 5 líneas como mínimo, contestando a esta pregunta que tenemos acá, pues yo les voy a recomendar que piensen primero en qué es lo que tienen que escribir o quieren escribir, y posteriormente utilicemos algún tipo de diccionario, por ejemplo, estos que yo les estoy poniendo aquí en el archivo de Word que tengo yo aquí. Uno que es el ARUS, que todos tenemos en casita, que todos utilizamos, perdón, cuando íbamos en la primaria o en la secundaria o en el o primaria y secundaria, ¿no? Un ARUS, creo que es de portada azul marino o rojo, ¿sale? También lo hay ARUS para smartphones, son aplicaciones que ustedes pueden descargar gratis en la App Store. Ajá. También está otro diccionario que se llama Word Reference, que lo podemos encontrar en línea también. Ahí lo googleamos, decimos. ¿Sabían que Google es un verbo también? Y que es un verbo regular y que significa buscar. ¿No sabían? Bueno, ahora ya lo saben. Bueno, lo pueden googlear, o en este caso buscar, como Word Reference Dictionary, y ahí le ponen, ¿sale? La palabra que ustedes quieran interpretar, traducir de inglés a español o de español a inglés, ahí también. Hay otra aplicación que se llama Reverso Context. Este también es un diccionario. También lo podemos instalar en nuestro dispositivo, en nuestro celular. Y ese Reverso Context todos los días lo podemos programar para que nos mande una palabra para aprender al día. Ajá, una palabra a diario, 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 diario. Y ustedes se aprenden muchísimo vocabulario. Ajá, ustedes pueden, ese programita, esa aplicación les manda la palabra, les manda la definición y les manda algunos ejemplos usando la palabra. Está muy muy bueno, ese es muy recomendable. También otro que podemos encontrar en línea es uno que se llama Thesaurus Dictionary también. Estos cuatro diccionarios, pues yo se los recomiendo que los utilicen. No les recomiendo que utilicen el traductor porque traduce muy literal. Ajá. Traduce muy literal. Solamente acuérdense que en la primera semana les dije que yo les recomiendo el traductor, sí, pero para escuchar cómo se pronuncian las palabras. Estos diccionarios, si los tienen en la aplicación o en su laptop, en su computadora de escritorio, también pueden escuchar cómo se pronuncian las palabras. Ajá, entonces, pues ahí están unas herramientas para poder hacer su párrafo, para que vayan buscando alguna palabra que ustedes no se sepan y la puedan adaptar a este parrafito. Acuérdense que en inglés varias palabras significan varias cosas, pero lo tenemos que adaptar en nuestro contexto. Ok, chicos. Bueno, ya por último, dice aquí el punto número 3. Record the reading of the story of your happiest day off and the paragraph of the importance about knowing the past. Paste the audio link here. O sea que vamos a grabar nuestro párrafo del día más feliz de nuestra vida, y el párrafo de por qué es importante saber sobre eventos del pasado. Esos dos parrafitos los vamos a grabar y los vamos a compartir en este archivo de Word que me tienen que entregar. Ok, chicos. Bueno, esa es la primera actividad de esta semana, que es la semana número 3, y se llama A Happy Day. Espero leer muchísimos días bien padres, bien bonitos, y obviamente ustedes van a recordar y van a querer nuevamente vivir otro evento como esos. Tal vez no va a ser igual, pero puede ser mejor, puede ser similar. ¿Sale? Ok. Bueno, no sé si hasta aquí en esta actividad hay alguna pregunta, chicos. Les dejo un espacio para hacer alguna pregunta, algún comentario. Aurora Leticia ya nos comentó que con la explicación ya la entendió mejor. Qué bueno, Aurora, me da mucho gusto. Espero que su actividad esté de 100. Hola. Los irregulares
cambia. Le voy a ser sincero, no hay un ¿cómo se llama? Un tip para poder identificarlos. Ese tip solamente sería aprendérnoslos. No hay un tip para poder identificar cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Solamente es cuestión de práctica. Y bueno, en la red también, en internet, podemos buscar lista de verbos regulares y lista de verbos irregulares. O también hay cancioncitas en YouTube, canciones de verbos regulares, canciones de verbos irregulares. No sé cómo a usted le guste aprenderse las cosas. De esa forma usted podría aprenderse los verbos. Porque no hay un tip así como para decir el verbo win es regular. No, el verbo win es irregular. ¿Cuál de los dos? No hay así como que una estructura así como el pasado, que debamos ocupar un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. No lo hay, ¿sale? Entonces, lo que yo les recomiendo es que los verbos que ustedes vayan practicando, es muy bueno buscarlos en diccionarios. ¿Por qué? Porque los diccionarios muchas veces nos ponen esto así más o menos. Miren, por ejemplo, el verbo read, y nos pone algo así. No sé si lo han visto en los diccionarios alguna vez, si lo han ocupado en algún diccionario de papel o en algún diccionario en una aplicación. Por ejemplo, el verbo read, y nos pone entre paréntesis una IR, y no significa ir, sino que ese verbo es irregular. Y para los regulares nos ponen una R, que es un verbo regular. Es más, nos ponen otra cosa así, read, y nos ponen verbo y ponen ir, así. Ese verbo, esa palabra, read, es un verbo con la V, es un verb, y nos ponen también ir, que es un verbo irregular, ¿sale? Entonces, solamente esa parte, ese tip, sería aprendérnoslos, Mari. Sí, es un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado, pero no imposible, hay que empezar a aprendérnoslos. Yo me acuerdo, mi primera clase de inglés que tomé en mi vida fue en primero de secundaria, y en el primer día me aprendí tres verbos, bien facilitos: el verbo swim, el verbo drink, y el verbo swim, drink, y el verbo eat. El verbo drink, drunk, drunk. El verbo swim, swim, swam, swum. Y el verbo eat, ate, eaten. Son los primeros verbos, los primeros tres que me aprendí en sus tres formas, en un día. Bueno, en la clase de inglés, que duraba una hora en ese entonces, 50 minutos. Entonces, diario practicar verbos o palabras, pues nos va a dar un plus. Nos va a dar un plus y va a haber resultados al final de mes. Se lo aseguro. Aparte de Mari, ¿tienen ustedes alguna otra pregunta, chicos, chicas? No, se sonrió ninguna. Ok, Elizabeth, thank you. Ok, si me lo permiten, vamos a la siguiente actividad integradora, que es la actividad integradora número 4, y se llama Making My Family Timeline. ¿Conocen acerca de la historia de su familia? Tal vez ustedes sean un poquito muy, quieran saber un poquito más acerca de esa historia, y algún día le han preguntado a sus papás, a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus tatarabuelos, si aún los tienen. Es importante saber, pues, de dónde venimos, cómo es que esta familia ha estado viviendo aquí por años, ¿sí o no? ¿Cuáles son los eventos más importantes que han ocurrido en la familia? Quizá existan algunas partes de esa historia de su familia que ustedes no se saben y que les gustaría saber, obviamente. Entonces, para esta actividad vamos a
acercarnos a alguien de nuestra familia, obviamente tiene que ser mayor que nosotros, ajá, porque bien ellos saben qué es lo que ha ocurrido en nuestra familia. Y esa actividad integradora Making My Family Timeline trata de esto. Ajá. El propósito de esta actividad es compartir información sobre la historia familiar para elaborar una cronología de forma oral y escrita. Una cronología, acuérdense que la palabra cronos viene del griego y significa tiempo, una línea del tiempo. Vamos a hacer ahorita eventos que ocurrieron en cierto tiempo, eventos en años pasados hasta hoy en día. ¿Ok? Bueno, ¿cómo voy a realizar esta actividad? Nuevamente voy a compartir mi pantalla y ustedes van a poder ver la actividad que vamos a realizar en este caso. ¿Ok? La actividad integradora se llama Making My Family Timeline y dice aquí: Write in the following box 10 questions in English and Spanish. In English and Spanish. To gather information about your family's story in simple past. Pasado simple. Ajá, vamos a ocupar el pasado simple. Para ello, previamente yo les compartí un link en el día lunes. No, ayer les compartí el link. No sé si ya lo visualizaron. Es un link a YouTube en el cual dice cómo formular preguntas en tiempo pasado. Si ustedes ya lo vieron, pues está muy padre, muy chido, ¿sale? Si no lo han visto todavía, bueno, pues aquí les va un tip de cómo vamos a escribir las preguntas. Es lo mismo que ustedes van a ver en el video de YouTube, ¿sale? Para hacer las preguntas en pasado podemos utilizar WH questions, ajá, o question words, como le llamamos en inglés. Por ejemplo, what, when, who, which, where, when, etc. How much, how many, ¿qué más? How, también puede ser. Más el did, que es mi auxiliar para el tiempo pasado, otros verbos, porque también tengo tiempo pasado, was o were, pero es el was y el were no se lleva con estos verbos, ajá. A menos que estemos hablando de otro tema que es voz pasiva, que ese tema es un poquito más avanzado. Ajá. Este tema en pasado simple es un tema básico, entonces no nos vamos a ir más allá, ¿ok? O puedo utilizar auxiliar verbo did o puedo utilizar auxiliar was o were. De esta forma. Primero tenemos la WH question más el did como auxiliar para todos los sujetos: I, you, he, she, it, we, you, they, plurales y singulares. Ajá. Más subject, dice aquí: I, you, he, she, it, we, you, they. También aquí todos los sujetos. Puede ser my family en este caso. Ajá. My family es un sujeto, se refiere a it. Ajá. O when did my grandma, o when did my grandfather, o when did my mother, when did my father, when did my uncle, ajá, etcétera. Aquí podemos, en la parte amarilla, podemos cambiar el sujeto como el que nosotros querramos utilizar. Y algo muy importante, chicos, en las preguntas en pasado, nuestros verbos principales van en su forma base, en su forma simple, o sea, no los voy a cambiar a pasado, porque este did ya me está diciendo que esta pregunta y que este verbo yo lo tengo que leer en pasado simple. When did my family move to this city? No dice cuándo mi familia se mueve a esta ciudad, no, dice cuándo mi familia se mudó. Ajá, se mudó a esta ciudad. Esa es la función del did, que le da el tiempo al verbo principal, que en este caso es move. Ajá. To this city está en color verde porque este es mi complemento. Y recuerden, chicos, que en inglés solamente utilizamos un signo de interrogación porque varios en las actividades pasadas me escribieron las preguntas con dos signos de interrogación. Y no se vale porque eso lo dije en la sesión pasada, que solamente lleva un signo de interrogación y este va al final del enunciado. Ajá. Esa es la estructura que podemos nosotros utilizar cuando utilizamos el verbo, para hacer preguntas con otros verbos, por ejemplo, jump, play, eat,
drink, swim, work, etc. Ajá, esta es la estructura que vamos a utilizar para hacer mis preguntas. Y para hacer mis preguntas con con was y where, va casi similares. Sin embargo, después del was no va ningún verbo, como se dan cuenta aquí. Por ejemplo, why were you happy? ¿Por qué eran felices? O why was your best friend? ¿Por qué era tu mejor amigo o por qué era su mejor amigo? Por ejemplo, no va ningún verbo después del verbo to be. Ajá, aquí se dan cuenta, pues estamos utilizando possessive aquí arriba, no, y otro un sujeto después del verbo auxiliar, que es was y were, va un sujeto, y luego después del sujeto debería de ir un verbo principal, pero no va ningún verbo principal. Aquí luego va el complemento o va un adjetivo, como aquí lo estoy subrayando o resaltando en color gris. Ajá. Lo mismo también podemos ocupar what, when, who, which, where, how many, how much y why, por ejemplo. Ajá. Ustedes en el link del video que les compartí el día de ayer, pues pueden darse cuenta pues cómo hacer preguntas. Y si no, y si con eso no saben o no pueden hacer una pregunta, me pueden contactar a mí, me pueden escribir ahí: teacher, por favor, ayúdeme, no la entendí, quisiera escribir esta pregunta, la intenté escribir, dígame si estoy bien o estoy mal. La corregimos y hacemos un feedback de por qué está bien o por qué no está bien, ¿ok? Bueno, van a escribir 10 preguntas en inglés y en español. ¿Qué le entienden a eso de escribir 10 en inglés y 10 en español? ¿Significa que van a escribir 10 en inglés y otras 10 en español, o sea, diferentes? O sea, 20 preguntas diferentes. No, chicos, no. Las mismas preguntas en español, en inglés, las van a escribir en español. Ajá, no quiere decir que van a ser 10 diferentes en inglés y 10 diferentes en español. ¿Ok? Son las mismas 10 en inglés y en español. Los van a escribir aquí, en esta tablita. ¿Ok? Y luego, algo que también les quiero resaltar aquí es que no vamos solamente a preguntar fechas. ¿Sale? No vamos a preguntar solamente fechas, porque hay muchos que me han escrito fechas y fechas, puras fechas, 10 fechas. ¿Y cuándo se mudaron? ¿Y cuándo murió mi abuelito? ¿Y cuándo murió mi abuelita? ¿Y cuándo murió mi tío? ¿Y cuándo murió mi tía? ¿Sale? Puro cuándo. Puro buen. Y pues no, necesitamos saber historia, un poquito más, no solamente de fechas. ¿Sale? Otro poquito más de historia de nuestra familia que sea importante para nosotros. ¿Qué quieren saber? Echen chisme cachetón con su abuelito, con su abuelita, etcétera. ¿Sale? Vamos a escribir aquí nuestras preguntas. Y en la siguiente parte de nuestra actividad vamos a escribir nuestras respuestas. Bueno, aquí vamos a ponerlas. When did you move to the city? ¿Cuándo se mudaron a esta ciudad? Esa es mi primera pregunta en inglés y en español. Were you happy? ¿Era feliz o eran felices? Esa sería mi segunda pregunta. Bueno, solamente son ejemplos, acuérdense. Ajá, y vamos a poner así de esta forma nuestro... resaltando los puntos importantes de estas preguntas, ya sea con otros verbos, did, o con verbo to be, que es was o were. ¿Ok? Y para esas preguntas debemos de tener respuestas. En este caso, dice aquí: haz la entrevista a algún miembro de tu familia que pueda brindarles esta información. Hagan las preguntas en inglés y en español y escriben las respuestas. Las respuestas las vamos a escribir igual en inglés y en español. Pero necesitamos respuestas largas nuevamente. Nuevamente respuestas largas. Please, guys, please. Por ejemplo, la primera pregunta fue: when did you move to this city? Y la respuesta sería: I moved o we moved to this city in 1980. Mi respuesta en color rojo que tengo aquí tachada, no se las voy a considerar como buena, porque como les dije hace ratito, necesitamos respuestas largas. Entonces, si ustedes me escriben en 1980, ok, está entendible, ya sé que se mudaron en 1980. Sin embargo, no están haciendo uso del idioma como yo se los estoy pidiendo. Ajá, entonces
Vamos a hacer esto que está en color negro y me resaltan el verbo en pasado. Aquí sí va el verbo en pasado porque son respuestas, ¿sale? Respuesta afirmativa, esta es una respuesta afirmativa. Por eso el verbo va en pasado simple. Acá no va en pasado porque esta es una pregunta y vamos a auxiliar this, ¿ok? Para negaciones e interrogaciones, el verbo principal, en este caso move, va en su forma simple. Para enunciados afirmativos, va en pasado simple. En este caso es un verbo regular y es el verbo moved. Bueno, siguiente pregunta. Were you happy? Aquí podemos tener dos respuestas. Por ejemplo, ¿eran felices? Yes, we were very happy. O no, we were not very happy. O we weren't happy. Ajá. Sí, éramos muy felices. No, no éramos felices. En contracción, weren't. O completo, were not. En esta parte de negro es lo que voy a considerar como correcto. Y lo que está de rojo lo voy a considerar como incorrecto. ¿Eran felices? No, nada más me voy a poner no. Así como que X, ¿no? No, no se vale. Lo que queremos es que utilicen el idioma. ¿Ok? Y bueno, así van a poner las 10 respuestas de sus preguntas en inglés. Las mismas respuestas en inglés las van a escribir aquí en español. Y no solamente vamos a hablar de fechas, ya les dije. Vamos a hablar un poquito más de la historia, de cuántos hijos tuvieron, a qué se dedicaban, viajaban, si iban de vacaciones, no sé, ¿sale? No solamente fechas, sí pueden poner una, dos fechas, tres fechas si gustan, pero los demás no, ¿ok? Luego, chicos, también en el archivo, en el mensaje de ayer que les compartí, les mandé una página de internet en donde ustedes pueden utilizar algún programa para hacer líneas del tiempo. Son gratis, solamente ustedes tienen que escoger el programa que ustedes deseen. Porque para la siguiente parte dice: make a family time, a family, make a timeline with the information provided. Cuida que los eventos estén organizados en orden cronológico. En esta parte vamos a hacer una línea del tiempo. Aquí en este video de YouTube les dice cómo hacer una línea del tiempo. Sin embargo, pues ustedes pueden optar por esa opción o por las, creo que son 18 opciones de programas que ustedes pueden utilizar para hacer líneas del tiempo en línea, totalmente gratis. Ajá. Vamos a poner aquí nuestros eventos. ¿Cuántos eventos van a poner aquí? Pues son 10 preguntas. Yo diría que son 10 eventos que tienen que ir cronológicamente aquí en esta parte. Pero bueno, si me ponen de 8 en adelante, está súper bien. Si me ponen de 7 para abajo, pues va a estar de 7 a 6, más o menos. Y de 5 hacia abajo, va a estar mal. ¿Sale? Lo importante aquí es ordenar y poder utilizar esta información que tenemos acá arriba, que la podemos utilizar acá abajo. ¿Ok? Y pues la línea del tiempo más o menos va así. Y lleva, si ustedes quieren ponerle una imagen relacionada al evento, pueden ponerla. Ajá, ese es opcional. Estaría más cool, más chida, más padre su actividad integradora y su línea del tiempo. Si le ponen imagen, si no le ponen, no hay problema, no va a afectar su calificación. Pero lo que sí va a afectar es que me pongan menos de 7 eventos cronológicamente hablando. ¿Ok? En 1930, my grandfather was born, por ejemplo. ¿No? Este es la primera el primer paso de esta línea del tiempo que van a utilizar en 1930 más o menos. Ustedes acá arriba, como se dieron cuenta, pues no vamos a preguntar de muchas fechas, sin embargo más o menos le preguntan más o menos como en qué época fue o qué evento fue primero, este o este, y ustedes ya los van ordenando. Obviamente, si no tienen fechas exactas, pues los van ordenando conforme hicieron las preguntas. ¿Ok, chicos? Y bueno, pues hacer la línea del tiempo que esté completa, por lo menos 8 eventos en la línea. Y al final, en el número 4, en un párrafo, nuevamente un párrafo de 5 a 8 líneas, 5 como mínimo y 8 como máximo. Si son más de 8, estás excelente. Escribe tu experiencia al escuchar la historia de su familia.
Por ejemplo, aquí podemos utilizar, en la parte de arriba vamos a ocupar pasado simple y en la parte de acá abajo podemos ocupar presente, podemos utilizar pasado, pasado continuo, como yo lo estoy resaltando aquí. Dice, while I was listening to my family's story, I was listening, pasado continuo. I felt a bit sad, but at the same time happy. I felt, pasado simple. I think that there were many things that I did not relate to it. I think, presente simple. There were many things, pasado simple. I didn't know, pasado simple negativo. Y así sucesivamente, cinco líneas por lo menos de descripción de su experiencia al escuchar la historia de su familia, chicos. Y lo vamos a grabar. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Vamos a narrar nuestra línea del tiempo leyendo en inglés las preguntas y las respuestas. ¿Sale? Las preguntas del punto 1, las respuestas del punto 2. Es lo que vamos a narrar en nuestro audio y vamos a pegar nuestro link en esta parte. Y listo, chicos, tenemos nuestra actividad terminada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, profesor, Sí. ¿no se puede hacer en PowerPoint? No. ¿La línea del Sí tiempo? se puede hacer en PowerPoint, pero lo recomendable es que ustedes utilicen la tecnología y sea un poquito más fácil para ustedes. Tal vez en PowerPoint van a pegar puras tablas y o cuadros de texto y les ponen color, interacción y todo eso. Sin embargo, hay programas en los que nosotros podemos utilizar solamente vaciar la información y ya nos manda nuestra línea del tiempo. Hagan de cuenta como una máquina de tortillas, nada más le ponen la masa y ya salen las tortillas. Ajá. Inténtele. Ok, asesor, gracias. Inténtele. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, que tengan hasta aquí? Sí, asesor, yo también tengo una pregunta. Sí, dígame. Si para el audio, usted dice narrar, ¿se tiene que leer una pregunta y enseguida la Sí, respuesta? claro, de esa forma. Ok, gracias. Perfecto. Sí, Mari. No tengo ninguna ¿No? duda, gracias. Okay. Aurora, María Isabel, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no, porque aquí en la actividad dice nada más, en un audio narra tu línea del tiempo leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Ajá. Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto tenerlas a las chicas en esta sesión virtual. Recuerden que tenemos nuestra siguiente sesión virtual el día viernes. La hora estoy por confirmarla todavía, pero mañana les voy a mandar la invitación para la sesión del día viernes. Ustedes, si gustan, pueden entrar. Si tienen alguna duda o si quieren aclarar algo respecto a sus actividades o si quieren comentar algo, pues nos vemos el día viernes. Y si no, si ya les quedó claro, si quieren ver nuevamente la sesión virtual de hoy, más tarde la voy a compartir en el foro de avisos, el link, como la semana pasada, y pues ahí se va a quedar grabada en mi canal de YouTube. Aurora dice las pregunta, las 10 preguntas deben ser en presente simple. No, Aurora, no estamos hablando en presente porque estamos hablando de la historia de nuestra familia, entonces todas las preguntas deben ir en pasado. Ya sea con verbo to be o con otros verbos. Pasado simple, otros verbos. ¿Sale? No vamos a utilizar presente, claro que no. Porque es historia y la historia es en pasado. ¿Ok?
A sus órdenes, Aurora. Bueno, pues chicos, chicas, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. This will be another virtual session. We finish this session, and I hope you have a wonderful night, and I hope you do your activities correctly and completely. And I wish you the best, and I'll be here for you. I will be here to watch your messages, your comments, and if you have any question, let me know, please. Okay? Thank you. Sí, al ratito se las comparto. Al ratito les comparto el link de la sesión. Okay? Thank you for being here today. Thank you for attending today's session, and have a wonderful night. I send you a big hug since. From the capital of the state of Hidalgo, sí, from Pachuca de Soto. Bye bye, chicas. Pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos la próxima. Bye bye. Thank you. Gracias, gracias. Thank you.